decir que es por vacilaciones propias, por incapacidad propia, es muy probable, o también por virtud de los jugadores de Peñarol, que sobre el sector derecho están tocando muy bien, triangulando los tres hombres o cuatro hombres que van por ese sector y están dominando ampliamente. Creo que es inminente la apertura del marcador. El grande Guito Rondán en Lucena, que nos acompaña acá en la cabina también, que estará relatando este año fútbol en Radio Nacional, junto al equipo de fútbol, la selección, la va sacando, se va pegando largo, marca Sebastián Rodríguez, va a tocar hacia adentro, va devolviendo a media, vino para Lucas Hernández, se quedó con ella, tira contra el sector derecho, corre Roland, penal contra Roland. Penal marcó Daniel Rodríguez. Penal para Peñarol contra el sector derecho. Penal que marca Daniel Rodríguez, Dani. A los 14 y medio lo bajaron a Roland. Penal para Peñarol. Sí, yo creo que hay un toque del jugador de Wanderers, creo que sí. Que luego existe. Me parece que el VAR también revisa, pero está cobrado. Me gustaría que cobraran todos los partidos cuando hay un toquecito así en el área, que cobraran los penales. Para mí este es penal, pero me gustaría que siempre hicieran el mismo criterio. Bien, están dando la reiteración televisiva, Dani. A ver qué sensación te genera. La cámara, la primera. Bueno, ahí lo termina tocando. Sí, no sé si adentro o para mí es afuera, Para mí es afuera. Tocarlo toca, tocarlo, eso es claro. Para mí la pierna está afuera. Y eso es lo que debe estar revisando, supongo yo, el VAR. Lo toca. Para mí la pierna está afuera. Pero bueno, no lo sé. El VAR será el que lo determine. Tirarán líneas, digo yo, pero ya no, creo que no. Bien. Hay penal para Peñarol. Va a rematar Sebastián Rodríguez. Se prepara la garganta. Le va a pegar el cabeza. Se prepara la garganta. De Peñarol, el cabecita Rodríguez, le pegó abajo, la pelota rebotó en Silvera y lentamente se fue metiendo al fondo del arco para abrir la cuenta de penal. El cabeza que lo grita ya en la bandera, dueño de mi locura, y rompe el campeón del siglo, abre la cuenta Peñarol, la gente se para, delira, alienta, grita, festeja. ¡Está ganando Peñarol! Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Me voy a dar bombo yo mismo, ¿no? A las 3-4 minutos le dije, es inminente la apertura del marcador, porque los problemas defensivos de Wanda son muy grandes. Bien rematado, no estuvo bien rematado, porque si le pega la pierna al arquero, porque de todas maneras no estuvo bien rematado, pero entró la pelota y gana Peñarol 1-0, cosa que se veía venir. Tiro libre para Wander contra la tribuna Henderson. Emite Radio Nacional, llegando a cada rinconcito del país con el campeonato de apertura que vivimos, sentimos, palpitamos en la 30. La radio del fútbol como siempre. Y Wander necesita la receta de la casa, Mariscal. Y si de la casa es Cousa, alimentando lo nuestro desde 1935. Va a saltar Valentín Rodríguez. Tira con golpe de cabeza para el eso, la perdió. La robó Camargo. Camargo abre contra la banda izquierda. Vino para Rolón. Está atacando Wander. Atención. Engancha hacia adentro. Allá va Rolón. Entregó para el Barracín con puntero zurdo. Viene venido. Allá va el Barracín. Sacó el centro. Está gol. ¡Gol! Fonseca, gol de Wander Fonseca, vino el centro contra Varga, entró de nueve, hijo de Tigre, la fue a buscar, la tocó abajo contra el vertical izquierdo, se quedó parado Coelho, se quedó parado Menose, entró para tocarla abajo contra el vertical zurdo, para empatar el partido, en un centro bárbaro de Albarracín, que picó como puntero izquierdo, y Fonseca como Tigre en el área, le pegó abajo contra el vertical izquierdo. Está 1-1 el partido. Fonseca lo empata para el Bohemio. 1-1 la tarde del campeón del siglo. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y es justo a esta altura del partido el empate de Wanderers, la verdad, porque estaba haciendo méritos suficientes. La verdad que la defensa de Peñarol es terrible. Me parece que hay una fuerte discusión, yo la interpreto así viendo por televisión, entre Coelho y Menose. Capaz que estaban hablando correctamente y todo lo demás, pero creo que estaban discutiendo sobre la incidencia muy buena en la jugada de Albarracín, que coloca muy bien el pase para Fonseca, que recién ingresó, la tocó y ya la mandó a guardar. Por ahora, por lo del segundo tiempo, el resultado es justo.